Bienvenidos a todos ustedes, es Calacán en directo, su programa para toda la comunidad educativa de educación media superior y superior. Mi nombre es Judith Acevedo y a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, les doy la cordial bienvenida en este lunes, excelente inicio de semana para todos ustedes en conmemoración del Día de Muertos. El día de hoy en Calacán tenemos cosas muy importantes y estoy segura que les van a interesar muchísimo, entonces agradezco su presencia con nosotros y nos vamos a conectar, bueno, con la maestra María Esther Ongay González. Como ya saben, tenemos nuestra serie de orientación vocacional para todos los jóvenes próximos a ingresar a educación superior y que, bueno, aún no saben qué carrera elegir, y para eso les presentamos el capítulo 8 de la segunda temporada de orientación vocacional, y en esta ocasión vamos a ver Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Para esto, le doy la bienvenida a la maestra María Esther Ongay González. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Judith? Muchas gracias por invitarme. Muchísimo gusto. ¿Desde dónde te conectas, Esther? Ahorita vivo en Medellín, en Colombia. Desde Colombia, ahora sí, está con nosotros aquí en Calacán para que nos platique sobre esta carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y quiero que nos cuentes por qué decidiste estudiar esta carrera. Pues mira, Judith, yo de niña, por el año 2000, participé en un programa de alcaldes infantiles que había en Jalapa, y gané en el año 2000 y tuve la oportunidad de conocer muchos barrios, muchas escuelas en Jalapa, y me di cuenta que aunque no vivía en la riqueza, había muchas personas viviendo en condiciones más vulnerables, y entonces yo decidí que quería trabajar en temas de combate a la pobreza. Y a partir de ahí fui viendo entre las ciencias sociales y me di cuenta de que ciencias políticas tiene la ventaja y la desventaja de que toca de todo un poco. Entonces uno aprende de economía, de derecho, de sociología, de relaciones internacionales, de filosofía, toca muchos, historia también, entonces toca muchas de las ciencias sociales, y entonces cuando yo vi el programa pues me pareció muy interesante y por eso finalmente me decidí por ciencias políticas. Y que precisamente voy a platicar un poquito a toda la comunidad educativa de ti para que sepan, bueno, lo que te dedicas. Ya nos diste un preámbulo, pero quiero que sepan que actualmente ya es consultora para el área de pobreza y equidad del Banco Mundial. También tuvo una maestría en desarrollo internacional por la George Washington University. También licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales por el CIDE. Una beca de intercambio Promesan para estudiar en Canadá en el 2009. Beca completa de posgrado Carlos Slim también en Washington. También la experiencia en políticas públicas en Fundación Idea México, Evalúa, Fundación Escalera y Puente Consultorías. Publicaciones, mayormente coautorías de México, Evalúa, Fundación Idea, como bien lo habíamos dicho, Animal Político, Medio Digital, Este País es una revista, y la UNAM y blogs estadounidenses. También trabajó un voluntariado en Techo México, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el programa La UNAM a Tepito y la Fundación Interamericana. Así que bueno, ya nos platicaste por qué decidiste estudiar esta carrera. Es más que lógico que estás en algo que te gusta, porque ya nos dimos cuenta que realmente tienes un gran currículum y eres una profesionista destacada. Así que quiero que también le cuentes a toda la gente que está conectada en este momento con nosotros en qué consiste tu trabajo actual. A pesar de que ya leí tu currículum, danos más detalles. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo actual es realmente de análisis estadístico. Estoy trabajando con unas encuestas que están haciendo sobre los impactos del COVID en la República Democrática del Congo. Y mi trabajo, a mí me mandan las bases de datos y yo tengo que hacer el análisis estadístico, las tablas, las gráficas, y ayudar en la redacción de los reportes que se hacen en inglés y en francés. Y se entregan al gobierno de ese país para que tenga una idea, digamos una fotografía de cómo está afectando esta crisis a las personas de menores ingresos en diversos temas, en acceso a educación, acceso a salud, acceso a alimentación, también se ven temas de género, de desplazamiento forzado,
de subsidios o ayudas que reciben. Vaya, es una gama muy amplia de temas que se le está entregando al gobierno de allá para que puedan tomar decisiones de política pública. Exactamente, en ciencias políticas y relaciones internacionales creo que muchos jóvenes no saben exactamente cuáles son las áreas de trabajo a las cuales se pueden desempeñar. Entonces, ¿nos podrías platicar cuáles tú consideras que son las áreas en las que se puede desempeñar esta carrera? Claro que sí, espero que no se me quede algo afuera, pero yo creo que en cuestión de temas es muy amplio, porque se puede trabajar, digamos, lo más común que uno piensa cuando oye política o relaciones internacionales es el gobierno, ¿cierto? Pero no solamente se trabaja en el sector público, que sí se puede trabajar en campañas electorales, uno mismo puede ser candidato a puestos de elección, puede ser asesor de gobernantes, de legisladores, a nivel local, a nivel federal, y eso es por el lado, digamos, de lo público. O trabajar en organismos también autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, el INE, etcétera. Pero también se puede trabajar desde sociedad civil, desde las organizaciones de sociedad civil que trabajan, por ejemplo, mi experiencia es en investigación aplicada. Entonces, lo que hacíamos era analizar las políticas públicas. Las políticas públicas es las leyes y los lineamientos de los programas que genera el gobierno, tratando de incidir, tratando de hacer cambios en esas cosas para mejorarlos, viendo qué se hace en otros países, wow, viendo qué funciona, qué no funciona. Y también hay organizaciones de sociedad civil que implementan programas, que trabajan directamente con la gente. Y en el ámbito privado también pasa que hay empresas que necesitan hacer estos mismos trabajos de incidencia. Claro. Digamos, por ejemplo, una empresa de bicicletas eléctricas que quiere que haya más carriles de bicicletas en las ciudades. Entonces necesitan a alguien que trabaje en esas políticas públicas de incidencia. Y se puede trabajar en medios de comunicación. Vaya, la gama es muy amplia. Y en cuestión de temas, les pongo, por ejemplo, que piensen en las diferentes secretarías que existen. O sea, hay políticas públicas de transporte, de turismo, de agricultura, de educación, de salud. O sea, así como hay secretarías, hay temas. Entonces, realmente uno se puede especializar en muchas cosas. Wow, estamos viendo unas imágenes tuyas en este momento. Y bueno, quiero que también platiques sobre los retos que enfrentaste durante la carrera, porque seguramente hubo, no sé, algo que tú dijiste, híjole, no me lo esperaba. O bueno, también que nos platiques para decidirte en qué área, laborar, ¿no? Sí, bueno, por el lado de los retos de la universidad, yo me fui a estudiar, después de estudiar en Jalapa, me fui a estudiar la universidad en Ciudad de México y era una universidad de paga. Entonces, yo creo que mi reto principal fue mantener la beca, porque para mí era cuestión de quedarme o no quedarme y era muy competido. Entonces, eso fue duro. Migrar a Ciudad de México también fue pesado porque pues dejé atrás familia, mis amigos de toda la vida y adaptarme a la Ciudad de México, que es muy grande y es duro, pues, es duro llegar allá. Y realmente yo pensé muchas veces en tirar la toalla y lo que me detuvo fue que durante la universidad hice amigos entrañables, que están saliendo unos, de hecho, que ayudaron mucho a sostenerme emocionalmente y también que la carrera me estaba gustando un montón. Pero bueno, con respecto a qué especializarme, pues a mí me gustó que ciencias políticas tenía de todo. Yo creí que terminando la carrera ya iba a tener muy claro como hacia dónde ir y la verdad es que la vida me fue llevando. O sea, yo hice un servicio social que me llevó a trabajar en políticas públicas y de ahí pasé a otra de políticas públicas, pero ya especializada en presupuesto. Y escogí la maestría justo como para darle un giro a mi carrera directo a lo de pobreza, que era lo que yo quería inicialmente. Y durante la maestría me enteré, me especialicé en desarrollo rural y me enteré que existía la agroecología, que es una rama científica y social, política, un movimiento político para la producción más justa y más sostenible de alimentos en términos ambientales y sociales. Y ahora estoy haciendo un diplomado en eso en Medellín.
y mi intención es ir trabajando hacia allá. Entonces, digamos que me tardé como 31 años en atinarle qué exactamente quería hacer. ¿Y cómo llegaste a Medellín? Cuéntanos. A Medellín vine por razones personales, la verdad. Estaba estudiando la maestría en Estados Unidos y terminando fue muy difícil conseguir trabajo allá. Y mi pareja es de aquí, entonces consiguió trabajo y decidimos regresarnos a Latinoamérica, que nos gusta mucho más. Perfecto, bueno, pues la verdad es que muy contenta también de que hagas lo que más te gusta, y aunque te hayas tardado tanto tiempo, creo que estás desempeñándote muy bien y por supuesto haciendo, pues obviamente, muy mucho para la sociedad, así que bueno, pues estamos orgullosos de que estés conectados con nosotros aquí en Calacán. Y algún joven tiene la duda de cuál es la percepción económica de un egresado de esta carrera. Mira, yo me metí a revisar una página que se llama observatoriolaboral.gob.mx. No sé si ya se la han recomendado a los bachilleres. Tiene algunos tests de orientación vocacional y tiene información sobre las estadísticas de las diferentes carreras en México. Es una página del gobierno federal. Y encontré que la estimación que tienen, que no sé cuál haya sido la metodología, es que para ciencias políticas es de alrededor de 14 mil pesos mensuales. Perfecto. Y por supuesto, creo que si estás especializada o vas preparándote más, puede ascender, ¿no? Sí, claro. Sí, yo cuando recién salí de la universidad ganaba 12 y conforme fueron pasando los años, ese sueldo fue aumentando. Perfecto. ¿Qué le aporta a una persona que estudia ciencias políticas a la sociedad? Así como ya nos contaste, bueno, tu experiencia en el área en el que tú estás trabajando, pero ¿qué más? Pues mira, finalmente lo político es todo lo público. Entonces, en lo político se definen todos los espacios de libertad o de opresión en los que vivimos. La decisión de un sistema económico se hace desde lo político. Y lo político es desde lo chiquito, desde la unidad habitacional, de las decisiones que se toman ahí en asamblea, hasta lo más grande, hasta lo internacional. O sea, finalmente todo eso es política. Entonces, yo creo que una politóloga solita, no, a menos que hagas filosofía política y encuentres el sistema político ideal, que todavía no encontramos, realmente es un trabajo en equipo. O sea, uno solito no puede hacer gran cosa, pero en equipo yo creo que se pueden impulsar muchos cambios para bien. Entonces, te voy a poner este ejemplo de la agroecología, ¿no? Que es lo que más me gusta. Trabajando en políticas públicas de agroecología, uno puede, por ejemplo, pensar en un programa de desayunos escolares, claro. Y en vez de dar comida industrializada, entonces te contactas con los campesinos que están trabajando alrededor, los pequeños agricultores, y puedes contactar también, por ejemplo, con mujeres que estén en la localidad, en el municipio, y armar un comedor y que se preparen los desayunos y que sean alimentos sanos, libres de agroquímicos, preparados localmente y que sea un precio justo pagado para una vida digna de los campesinos y de las personas trabajadoras. Entonces, esa decisión de a quién le vas a dar los recursos públicos, de en qué manera vas a recibir esos recursos públicos, a quién le vas a cobrar, a quién le vas a repartir y en qué temas, esas son decisiones políticas en las que yo creo por las que yo creo que trabajar en políticas públicas vale la pena y las ciencias políticas pueden aportar cosas importantes. Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nos explicaste sobre esta hermosa carrera, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que creo que muchos jóvenes aún no conocen, pero que espero que gracias a tu experiencia, Esther, pues ellos también tengan una visión mejor de esta carrera y puedan enfocarse en lo que realmente les gusta, porque hay mucha gente que realmente quiere hacer labor social y no saben de qué manera. Entonces creo que es una carrera muy noble. Te agradezco muchísimo la presencia, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, Judith, muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte a todos los bachilleres con su decisión.
Muchísimas gracias a ti desde Colombia, Medellín. Ella se conecta con nosotros, la maestra María Esther Ongay González, de la temporada 2, capítulo 8, esta licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que, bueno, pues hacemos una pausa rapidísimo porque vamos a volver con otros chicos que, bueno, tienen un gran proyecto. Quiero que se queden con nosotros. Está muy interesante, así que hacemos una pausa. Esto es Calacán en directo. Estamos de regreso con todos ustedes y tengo unos invitados muy especiales, bueno, con muchísimo talento, indudablemente, y quiero dar la bienvenida a el maestro Fernando Pelayo Rebolledo, director del plantel Veracruz 2. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Gracias, Judith, por la invitación. Muy bien, gracias. A tus órdenes. También está con nosotros el maestro Víctor Manuel de Jesús Leiva Negrete, docente del plantel Veracruz y responsable del equipo robótica del plantel Veracruz 2. ¿Cómo está, maestro? Hola, Judith. Bien, bien, gracias. Qué gusto también recibir a Osvaldo Villanueva Sánchez, indudablemente un talento veracruzano. Él es alumno ganador de robótica y participante del proyecto Sembrando con Drones, pero que aparte ganó dos lugares por ahí muy interesantes a nivel estatal y también por ahí fue a participar a Cancún, y quiero que nos platique precisamente de esto. Así que, Osvaldo, iniciamos contigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Quiero que, bueno, le platiques también a la comunidad educativa sobre tus premios anteriores de robótica. Sí, bueno, los premios que hemos tenido es de el Sumobot, que lo ganamos el primer lugar en Cancún y el segundo lugar igual en Cancún sobre el robot Firefighting, que es un robot bombero. De eso nos dieron un pase a Guadalajara para llevar los dos robots, igual el Sumobot y el Firefighting. Y el que ganara de ahí, de Guadalajara, nos iban a dar un pase directo a Japón. Wow. Y pues el pase ya lo teníamos en Cancún, que era con el Sumobot, pero solamente nos faltaba el de Firefighting, que era el que andábamos buscando para llevar los dos robots. Y pues en Guadalajara logramos esa meta y pues vamos a llevar los dos robots a Japón. Próximamente, después de esta situación de salud que pase, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿cuál fue tu proyecto? ¿Cómo surgió la idea y cuál fue tu proyecto? Pues todo surgió en una clase sobre aquí en CONALEP, está aliado con Tenar Instancia. Entonces Tenar Instancia hace un proyecto ABP que se llama Aprendizaje Basado en Proyectos. Uh-huh. Entonces mi grupo lo que hicimos hacer como un proyecto sobre Sumobots, y pues después el director general, el director Arévalo, nos hizo la invitación de hacer un concurso estatal de aquí de Veracruz para ver que el que ganara, quién iba a representar a Veracruz, a Cancún, y pues lo aceptamos, entramos y participamos aquí en nuestro plantel Veracruz 2. Vino al plantel Orizaba y Papantla, y entre esos tres ganamos nosotros el pase directo a Cancún. O sea que todo inició como un proyecto escolar, podría decirse, como en una clase, te encargaron un proyecto, una tarea, y tú dijiste, ¿cómo surgió la idea? ¿A partir de qué necesidad? ¿Cómo surgió? Cuéntanos. Pues era presentar un proyecto en el Aprendizaje Basado en Proyectos, ABP, y pues todo surgió ahí. Con el apoyo, por supuesto, de tu maestro, que ahí está presente también, el maestro Víctor Manuel de Jesús Leiva Negrete, ¿verdad? ¿Cómo está, maestro? Bien, gracias, Luis, por invitarnos. Pues muy contento, la verdad, con los resultados que ha dado pues todo esto de los robots. Viendo cómo un proyecto que nace ahí de una clase cualquiera, común y corriente, pues se puede desatar un montón de cosas, ¿no? Bien emocionado, de verdad, de todos los concursos que hemos participado y logrado ganar, pues gracias al empeño de ellos, ¿no? Al final del día ellos son los que se ponen a armar los robots y los que opinan, los que se emocionan, y pues qué bonito, ¿no? Para mí como docente, créanme que estoy súper contento con ver los alcances, y pues bueno, también hasta a mí me hicieron ganar en el proyecto de Microsoft.
Por ahí fui seleccionado entre dos maestros de aquí de todo México, otro compañero también de aquí del sistema CONALEP, de Papantla, y pues se supone, terminando la pandemia, nos vamos a Australia para llevar el proyecto aquí también de estos muchachos de la siembra con drones. Muy sencillo, una cajita que dispersa semillas, también nació en una clase, y pues se ha hecho bastante famoso el proyecto. Que ahorita vamos a platicar de ese proyecto que, vaya, también es muy interesante, pero usted como maestro, como docente, de invitar a los jóvenes, ¿cómo se siente? ¿Cómo los motiva? Por ahí también nos está comentando que también, pues le dieron un premio de Microsoft, ¿no? Que ya anteriormente usted también había por ahí platicado con nosotros. Y entonces, ¿cómo se siente usted de motivar a estos jóvenes que aparte ya están participando a nivel, también nacional e internacional? Y no, créeme que para mí la experiencia es muy bonita, puesto que normalmente todo se queda en el pizarrón, ¿no? En una clase normal, la mayoría, pues nos aplicamos mucho a explicar la teoría y llenar el pizarrón de datos, pero a mí siempre me ha gustado aplicarlo un poco más a la práctica, ¿no? Y me ha dado muy buenos resultados, entre ellos, pues esto es muestra, vemos algún tema, lo explicamos, pero pues en sí, lo sustancial, lo que quiero que se lleven es la práctica, ¿no? Y más en el sistema de nosotros, en CONALEP, porque somos una escuela 100% técnica, y más con el apoyo de TAMSA, con el sistema ABP, pues cuando tomé la capacitación sí me hizo abrir los ojos, a que pues es lo de hoy, ¿no? Ya se dieron cuenta quizá en países más avanzados, donde llevan todo el tema de la educación mucho más serio, que lo mejor era eso, ¿no? Aplicar al 100% práctico. Nosotros manejamos también un sistema dual, donde mandamos a los muchachos a las industrias a aplicar, que fueran ya técnicos desde ¿qué? Tercer, cuarto semestre, ya poder mandarlos. Entonces imagínate toda la experiencia que agarran ya cuando salen con su cédula profesional de técnico. Wow. Ya ellos ya son expertos en el tema, ¿no? Entonces aquí lo mismo, la materia era manejo de circuitos electrónicos, imagínate, ¿no? Y para un área que no es ni mecatrónica ni nada, es el área que estos muchachos son de refrigeración, ¿no? También eso a veces queda la sorpresa de, no son de mecatrónica ni de electrónica, no, son de refrigeración. Usamos el trayecto técnico que llevan ellos de circuitos electrónicos para aplicarlo a lo de los robots, ¿no? Obviamente tienen que aprender transistores, capacitores, programación, microcontroladores, y pues toda una cosa llegó a la otra hasta tener un producto final que produce un robot y el robot bombero. Perfecto, la verdad es que estábamos platicando precisamente de algunas carreras, incluso carreras técnicas, ¿no? Que, bueno, nos dan sorpresas y que jóvenes con tanto talento como Osvaldo, ¿no? Que siempre tiene el apoyo, por supuesto, del maestro y del director, que también me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Y quiero que nos cuente ahora el maestro Fernando Pelayo, que es director del plantel Veracruz 2 de CONALEP, cómo se siente de tener tanto talento y que, bueno, pues estos proyectos salgan a la luz y ayuden a mucha gente. Gracias, Judith. Pues sí, la verdad, muy contentos, muy satisfechos, muy realizados en que las políticas que han implementado nuestras autoridades estén dando frutos tan rápido, aunado al poder y al impulso que nos da un convenio como el que tenemos con Tenaris TAMSA, que se llama Gen Técnico, que va enfocado a cuatro puntos principales, que es infraestructura, habilidades socioemocionales de los alumnos, capacitación docente y capacitación directiva. Entonces es un todo que nos ha hecho, pues ahorita cosechar ya estos triunfos. La verdad, nos ha abierto muchas puertas, nos ha ayudado a que, por ejemplo, en este semestre tengamos tres grupos nuevos, una carrera de mecatrónica nueva, que apenas estamos iniciando en este semestre con dos grupos, una matrícula que creció exponencialmente de 640 alumnos que teníamos hace dos semestres a 908 alumnos, cuando la situación actual por la pandemia
En otros subsistemas se ha visto a la baja, en CONALEP es al revés, vamos para arriba, la matrícula se ha consolidado. Ahorita en el sistema completo tenemos ya más de 10,000 alumnos, wow. Un número que nunca se había alcanzado en el sistema. Entonces, digo, estamos cosechando lo que las autoridades nos han apoyado y pues la verdad agradecer a nuestro director general, al ingeniero Guillermo Arévalo, al subsecretario Jorge Miguel Uscanga, al secretario obviamente y al gobernador, porque pues está viendo reflejado lo que debió haber sido desde hace mucho tiempo. Lo que sé es apostar a la educación, apostar a los chavos y reflejar en éxitos como estos, como los primeros lugares que hemos traído aquí a Veracruz, lo que son políticas públicas en el sector de educación. No, y gracias a usted también, maestro Fernando, por impulsar también a los maestros, por ellos también los jóvenes se motivan, y bueno, que tengan este apoyo, yo creo que también van a surgir muchísimos más jóvenes que tienen talento, que a veces, como bien decía el maestro Víctor Manuel, decía, bueno, es que a veces se quedan en proyectos escolares, y de verdad a nosotros nos da muchísima felicidad que estos proyectos pues no se queden solamente en el aula. Y bueno, ahora también traen un proyecto que se llama Siembra con Drones a causa y preocupados por el medio ambiente. Bueno, y para esto quiero que nos platique el maestro Víctor Manuel de qué se trata este proyecto. Bueno, pues este proyecto nació realmente de una noticia que los muchachos vieron, que sonó mucho aquí en el puerto, la clausura del basurero municipal. Por ahí se sonó bastante y los muchachos en una clase lo externaron, ¿no? Oiga, profe, ¿no se podría ese basurero pues volver a la naturaleza, a los árboles, a que haya otra vez, digamos, un estado, digamos, bien de ese lugar tan grande y que no se quede como basura, ¿no? Y bueno, una cosa llevó a la otra, realmente. Las primeras ideas fueron ahí de robots que escarbaran, levantaran la basura o que aventaran semillas. Y pues entró el tema de los drones. Por ahí yo a los muchachos les pongo unos simuladores para que aprendan a pilotearlo, porque pues va a ser esto de los drones, literal, es lo de hoy y tienen muchísimas aplicaciones en todos los ramos de la industria. Y pues me gusta, ¿no?, que practiquen en esto y por ahí aprovecho. Obviamente es para motivarlos, ¿no? Ahí les paso un programita que es para simular el vuelo de un dron. Entonces ellos se emocionan y pues es lo que queremos al final los maestros. Y ya luego lo encamino a que entiendan lo que son los acelerómetros, la potencia de los motores, el tipo de motores. Entonces ya me cuelgo de eso para enseñar mi materia. Entonces por ahí una cosa llevó a la otra. Estábamos viendo, de hecho, lo de los drones. Profe, ¿y por qué no hacemos un dron que aviente las semillas? Me sonó muy bien la idea, se le externé a mi director, como siempre, apoyándonos, dijo, no, hombre, estaría súper bien, pues desarrollenlo, vamos a ver qué necesitamos, y por ahí, bueno, el diseño se hizo aquí en el aula de cómputo, se hizo el diseño de la cajita 3D, por aquí la tengo para mostrárselas. Esta cajita es impresa en PLA, en un plástico que pueden imprimir las impresoras 3D, lleva un microcontrolador. Obviamente nosotros lo volamos con un control remoto exclusivo para la cajita. Lleva sus propias baterías, sus conexiones, antenas, un servomotor. Y entonces uno de los muchachos controla la caja y otro muchacho controla el dron. Entonces nos fuimos ahí al basurero municipal, acompañados también por ahí, Televisa nos hizo una cobertura. Y bueno, pues va a volarlo, dos drones. Y con el GPS es algo bonito, la verdad es que es muy buena técnica. Ya después que investigamos más a fondo sobre estos aparatos, nos dimos cuenta que sí existen, pero son muy muy caros. Este tipo de drones ya poseen GPS y es bien interesante poder marcar las zonas donde vas a echar las semillas para poder verificarlas después, ¿no? Obviamente tomas de una vez fotos aéreas, las interpretas al cabo de tu sesión y posteriormente para verificar cuántos árboles nacieron. Y pues nos fue muy bien, ahí nuestro querido amigo, el reportero Víctor Medina, me fue a buscar hace poquito, cuando se cumplió un año del evento,
y me, bueno, volvimos a hacer otro pequeño reportaje de que sí se vio bastante mejora. La zona donde estuvimos aventando semillas ya se veía bastantes árboles. Entonces, vaya, qué bonito es que algo tan sencillo que puede ser una caja y que pues para ellos fue sencilla la parte electrónica, pues que sirva para una aplicación, ¿no? Quizá en otra clase se hubiera botado la basura ya al final del semestre, y es algo que sigue, ¿no? Y que podemos utilizar para cualquier sesión que haya de reforestación, como la que nos acaba de invitar la Procuraduría de Medio Ambiente y el señor gobernador en las faldas del cofre de Perote. Wow. Donde nos invitaron a reforestar con el dron mientras muchos estaban reforestando a mano. Nosotros nos encargamos de las zonas de difícil acceso, partes donde de verdad había barrancos y eso, no podemos llegar como tal con tu pala y tus arbolitos, y pues yo creo que sí fue de mucha ayuda en esa zona aventarlos con el dron. Oye, Osvaldo, ahora que ya sales hasta en Televisa, no nos vayas a dejar de hablar, ¿eh? O cuéntanos, ¿cómo te sientes, bueno, de ya tu segundo proyecto? ¿Qué te dice tu familia, tus amigos? ¿Cómo te sientes tú? Pues muy, muy feliz por haber ganado con el maestro los dos proyectos. Y pues mi familia me dice que le eche muchas ganas más para seguir adelante. ¿Y hasta dónde te gustaría que llegaran estos proyectos? Por ejemplo, el de Sembrando con Drones, porque el de robótica, el anterior, bueno, ya lo lograste, pero el de Sembrando con Drones, ¿qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría que llegara? Pues igual a internacional, a que se a varios a otros países, que igual lo tomen, y pues que siga para adelante ese proyecto. ¿Y te gustaría hacer algunos otros, dedicarte a algo en específico? ¿Ya pensaste tu futuro? A ver, ¿a qué te quieres dedicar? Pues no así mucho, pero un poco de esto, sí. ¿Al tema de la robótica, los proyectos, te gustaría? Sí. Perfecto. Pues me da muchísimo gusto tenerlos conectados con nosotros. De verdad, son un talento totalmente veracruzano y que estamos, bueno, muy contentos, repito, de que puedan ayudar a muchas zonas, como bien decía el maestro Víctor Manuel, muchas zonas donde no se puede llegar. Pues con esto, este dron yo creo que es fascinante. Siembra con Drones es un proyecto totalmente de Conalep Veracruz 2, en el cual ustedes van a poder, bueno, encontrar más información. Director, si bueno, nos puede decir dónde podemos encontrar también información acerca ya de la oferta educativa, aprovechando que los jóvenes están viendo esto, ¿dónde podemos encontrar pues sus redes sociales, alguna página? Sí, pues en Facebook estamos como Conalep Ver 2, pero también está la página de Conalep Veracruz, en donde se pueden acercar a conocer toda la oferta educativa de todos los planteles, porque sí cabe recalcar que ahorita hay dos nuevos planteles, se modernizó la oferta educativa, hay nuevas carreras, como en Jalapa está la de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, nosotros tenemos Mecatrónica, entonces se está actualizando lo que es la oferta educativa en el colegio, tenemos nuevos planteles como el de Álamo y el de Córdoba, se han consolidado otros como el de Vega, como el de Orizaba, entonces de verdad que se acerquen a su Conalep, que lo conozcan, por ahí los memes no nos han hecho mucha fortuna y nos han tratado muy mal, pero el Conalep es una historia totalmente distinta. El Conalep somos profesionales técnicos, bachiller, estamos acercándole a los chavos la tecnología, lo de hoy se lo estamos poniendo al alcance de la mano, y eso es lo importante para ellos, o sea, que sus intereses, porque a quién no le gusta volar un dron, a quién no le gusta armar robots. Y eso es lo que estamos nosotros explotando, que esos intereses de ellos puedan verse demostrados en las clases y que puedan desarrollar esas prácticas. Y ha sido muy fácil con nuestro director general llegar a este tipo de acuerdos de, jefe, necesitamos comprar Arduinos, comprar esto, comprar el otro, porque conoce muy bien el quehacer educativo del Conalep y lo ha apoyado en todo. Y pues aquí están los resultados. Entonces que se acerquen, tanto en Facebook como en la página oficial de Conalep Veracruz,
y que conozcan realmente los planteles, nuestra oferta, y que se den la oportunidad de darse la vuelta, si quieren, aquí al plantel y que vean nuestros talleres, que vean nuestros laboratorios. Tenemos 4 laboratorios de última generación en computación, con más de 200 máquinas conectadas a internet, taller de soldadura, taller de refrigeración, un taller de electrónica. O sea, estamos a la vanguardia de lo que es educación profesional técnica. Wow, pues muchísimas gracias, para que ustedes se den también la oportunidad de conocer CONALEP y estos proyectos que están realmente creciendo, y estos logros del equipo de robótica de plantel Veracruz 2, yo creo que han sido posible gracias al compromiso de, por supuesto, Osvaldo Villanueva, también del maestro Víctor Manuel de Jesús, el maestro Fernando Pelayo, que es el director del plantel Veracruz 2, y el director general Jesús Guillermo Arévalo, que también siempre ha estado presente, estoy segura. Así que bueno, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto conocerlos y conocer su proyecto. Muchas gracias, Judy. Que tengan un excelente día. Y bueno, nosotros vamos a hacer otra pausa porque tenemos más información para ustedes. Nos va a acompañar, por aquí también la maestra Adelina Trujillo Landa, coordinadora de intervención educativa CEMSIS, para platicarnos de otro tema bastante interesante. Hacemos una pausa, esto es Calacán en directo. Estamos de regreso en Calacán en directo, su programa. Ya lo saben, si tienen alguna duda pueden hacerla a través del chat y con gusto vamos a responderla ahí mismo. El día de hoy también recibo con muchísimo gusto a la maestra Adelina Trujillo Landa, ella es coordinadora de intervención educativa de CEMSIS. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar aquí en Calacán en directo. Muchas gracias. Y también recibo al maestro Alejandro Solís Carrasco, coordinador del programa Promueve. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias, Judith. Gracias a tu auditorio que nos puede recibir el día de hoy. La verdad, muy contentos de estar aquí en Calacán con ustedes. Perfecto. Pues tenemos temas también del programa emergente de oferta educativa, de apadrinamientos y por ahí también del programa Promueve, como bien lo dije, el coordinador, el maestro Alejandro Solís. Pero quiero que la maestra Adelina nos haga favor de platicarnos que, como ya sabemos, concluyó la fase 2 del programa emergente de oferta educativa. Aquellos jóvenes que lograron inscribirse en esta fase, pero que también les tenemos ya la fase 3. Ya estamos en la fase 3 del programa emergente de oferta educativa, que llegó para quedarse y que, por supuesto, también va a haber opciones para que tú sigas estudiando en cualquier nivel educativo que tú desees. Y la maestra Adelina es encargada del call center, que quiero que nos platique cuáles fueron los resultados que tuvo el call center en el POE. Gracias, maestra Judith. La verdad es que muy satisfechos. Se hizo un trabajo verdaderamente de compromiso con toda la comunidad educativa y con un compromiso que tuvo la participación de las y los ciudadanos, de las y los maestros, de toda la comunidad, para poder concluir en más de 4,000 personas atendidas a través del chat y a través de la llamada directamente por teléfono. Tuvimos la fortuna de poder encaminar a las y los chavos a que llegaran a una institución educativa, a que les acompañáramos en ese trayecto de poder llegar a la institución, de poder tener un espacio en esta segunda fase que concluyó, y pero que además aclarar que concluye esta segunda fase, pero que tenemos un compromiso y una tarea permanente con toda la comunidad educativa. Entonces, hay instituciones que sus periodos de ingreso al ciclo escolar no están sujetos en este 2021 a un periodo específico. O sea, son permanentes, son en línea. Entonces, esta fase permanente permite que los que no llegaron en este momento a concretar un espacio dentro de la comunidad educativa, dentro de algún plantel, lo puedan hacer en cualquier momento, que tomen la decisión, que puedan combinar su vida cotidiana, a lo mejor algún trabajo, a lo mejor
alguna situación que sea prioritaria en casa y que por ello no hayan llegado a la escuela ahora, que en el transcurso de los meses, de estos días, de toda la fase permanente, puedan hacerlo, porque es muy importante, pues eso, seguir estudiando, concretar sueños, prepararnos no solo para la vida, para la escuela, sino para estar en el mundo, para ser verdaderamente ciudadanas y ciudadanos del mundo. Exactamente, como en el programa pasado que tuvimos, que bueno, estuvieron algunas de las instituciones que estarán presentes en la fase 3, como es el Instituto Consorcio Clavijero, CEPA también, que es Preparatoria Abierta, y Belver, que es Bachillerato en Línea Veracruz, que estuvieron aquí con nosotros para que les comentaran, por supuesto, la oferta educativa y qué es lo que van a hacer en la tercera fase, los periodos de inscripción, algunos trimestrales. Bueno, la verdad es que ahí hay opciones y no hay pretextos para continuar sus estudios. Así que, bueno, en esta fase 3, ¿para qué va a servir el call center? ¿Cuál va a ser su función? La tarea, comentamos, es permanente. Estaremos todo el tiempo en el horario que hemos comentado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, en un horario corrido, el 2289-800540. Será un número de atención permanente, será un número en el que podremos estarles asesorando. Y esta oferta educativa que bien comentas, maestra, pues Belver, CEPA, la misma UPAF tiene algunos planteles que son permanentes y que podemos estar recurriendo a ellos. Estará la página, la misma página, y a través del chat vamos mostrándoles toda esta gama de posibilidades que tenemos. No hay excusas, es cero rechazo para todos las y los estudiantes. Entonces estaremos con muchísimo gusto. La verdad es que es un equipo de atención dentro del call center muy agradable, muy atento y muy con toda la intención. Está ahí el equipo del call center para atender a todos, llevarles de la mano para que concreten todos los sueños de seguir estudiando. Precisamente hablando de sueños para seguir estudiando, también llega el programa Apadrinando el Futuro, que quiero que nos cuente de qué trata. Con mucho gusto. Pues ese fue un programa que surge, por indicaciones de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, del maestro Jorge Miguel Uscanga, para que pudiéramos verdaderamente hacer posible para muchas y muchos estudiantes que tuvieran demasiadas complicaciones para seguir estudiando y que fuera el factor económico el determinante, tratar de ayudarles. La verdad es que es de reconocerse el compromiso que tuvieron las y los docentes, los directivos, toda la parte administrativa de la comunidad educativa de educación media superior y superior, se involucraron y logramos ayudar en esta dificultad económica a más de 2,600 estudiantes. Entonces, los resultados son satisfactorios, estamos contentos, el compromiso es de toda la comunidad docente, de toda la comunidad administrativa, para que en Apadrinando al Futuro verdaderamente pudiéramos ayudar a pues una buena cantidad de personitas. A lo mejor decimos 2,600 personas, pero son vidas, son claro, cosas que de no ser por esta apadrinamiento, por esta ayuda económica que era indispensable para ellos, pues logramos conectar más de 2,600 vidas a la comunidad académica, a la comunidad educativa, para que se sigan superando. Entonces creo que termina una segunda fase con varios complementos, como el apadrinamiento, con varios complementos que fueron importantes para llegar a un momento de trabajo, para un momento de matrícula que se pensaba bastante complicado por todo lo que no voy a repetir. Todos estamos viviendo una fase de vida verdaderamente sui generis. Entonces, llegar a estos puntos, a estos logros, a estos números, que si bien son fríos, pero la calidez de la ayuda ha acompañado y ha hecho estos buenos resultados. ¿Aún podemos apadrinar a algún alumno o alumna?
Claro. De qué manera se hace, es decir, bueno, yo espero que la comunidad educativa que está presente comparta para que llegue esta información a muchas personas y que puedan apadrinar a un joven, porque seguramente le van a cambiar la vida, el futuro. Sabemos que seguir estudiando también a uno lo hace mejor persona, mejor ciudadano del mundo, y creo que tú puedes cambiar una vida. ¿Y cómo podemos hacerle? ¿De qué manera pagamos inscripción? ¿Qué hacemos y de qué manera? Sí, con mucho gusto. Las personas que nosotros detectamos que necesitan este tipo de ayuda económica, les suplicamos siempre que hagan una exposición de motivos por qué están pidiendo esta ayuda. En esa exposición de motivos la hacemos llegar directamente a las personas que solicitan ser padrinos. ¿Cómo solicitamos ser padrinos? Pues es fácil. Hay que mandar un correo electrónico a asesorpoe1@mc.gob.mx. Ahí hacemos llegar un correo y decimos, bueno, yo no me sobra mucho, pero creo que puedo ayudar una vida, creo que puedo ayudar a una persona. Entonces, con ese correo nosotros lo vinculamos con la exposición de motivos de la personita que necesita se le auxilie, y ellos se ponen en coordinación. No hay dineros de por medio, la verdad es que el padrino le solicita a su ahijado o ahijada la ficha de registro para ingresar a la escuela, el padrino paga la ficha de registro directamente en el banco y entonces ellos establecen una relación de padrinazgo, de amistad, para seguir caminando y concretar los sueños. Porque bueno, yo te voy a pagar tus estudios, yo te voy a ayudar, pero yo quisiera caminar contigo, yo quisiera que, como no te cuesta, a lo mejor lo echamos a la basura, ¿no? Sí. Hay una no de sacar dieces, no de ser no de un promedio reclamado en estricto sentido, pero sí de una responsabilidad de que si Judith es mi madrina, de que si Judith me está ayudando, de que si Judith quiere caminar conmigo en este sueño de estudiar, pues que yo sea responsable con ella, ¿no? Entonces, es una coordinación de ayuda, de mutuo entendimiento, de responsabilidad del ahijado con su padrino para concretar los estudios. ¿Nos puede repetir el correo? Con mucho gusto, es asesorpoe1@mc.gob.mx. De igual manera podríamos comunicarnos al call center, si alguien a lo mejor no le da tiempo el correo, pues podríamos comunicarnos al teléfono de POE. Por supuesto, es en el 2289-800540, ese es el número donde estamos atendiendo de manera permanente de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido. Importantísimo compromiso, un gran programa que yo estoy segura que ahorita, en este momento, alguna persona va a querer apadrinar a algún joven, y de verdad que yo creo que uno también se siente bien, ¿no? Como persona hacerlo, porque si bien tuvimos algunas dificultades nosotros para estudiar, sabemos lo que significa trabajar y estudiar al mismo tiempo, y a veces es bastante complicado. Hoy en día la situación mundial está bastante difícil, así que si tú quieres apoyar a un joven, bueno, ya lo dijo la maestra Adelina Trujillo, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos interesantísimos temas. Y no me olvido también del maestro Alejandro Solís, que bueno, también nos va a hablar del programa Promueve, pero es coordinador de Planeación, Becas y Promoción Educativa. Maestro, cuéntenos cómo está y sobre el programa Promueve. Bien, pues muchas gracias. La verdad, pues yo celebro mucho lo que acaba de decir la maestra Adriana Trujillo Landa. La verdad, ha sido un trabajo muy exquisito, en resultados muy palpables, ¿verdad? Y todo es en beneficio para las y los jóvenes de Veracruz. Exacto. Que a final de cuentas ha sido la gran inquietud del maestro Jorge Melus Canga Villalba, el señor subsecretario de Educación Media Superior y Superior, no solamente tratar de dar educación, sino ir por ellos para que tengan educación. Y eso es un gran atino
de este gobierno actual, ¿verdad? El hecho de esa solidaridad, ¿no? A través de los ejercicios para poder atraer los beneficios para los chicos que pues andan a veces desorientados, andan también, por como dice la maestra, con muchas situaciones, ¿no? De resiliencia, ¿no? No solamente en el estudio, sino en la comida, el sustento, el vestido, claro, ¿no? Entonces, pues te quiero platicar, y si me lo permites, el programa Promueve nace a partir de las características que estamos platicando, ¿verdad? A partir de que no solamente es el ejercicio académico, el ejercicio administrativo, operativo, directivo, ¿no? Hay un ejercicio también de humanidad. Esto es el Promueve, es un ejercicio de corresponsabilidad humanitaria educativa. Exacto. Es decir, no solamente somos un libro, no solamente somos un plan de estudio, no solamente somos un ejercicio docente, ¿verdad? No, también tenemos que dar la claridad a aquellos que nos necesitan, ¿no? Para que vuelvan a la escuela o bien vengan a estudiar. ¿Sí me explico? Es como nosotros lo platicamos mucho con la sensibilidad, ¿no? De todos los enlaces que, gracias a Dios, pues tenemos casi más de 245 enlaces, wow, ¿no? Promoventes, sí, en todas las EMSIS, ¿verdad? De todo lo que son los sistemas y OPDs, ¿verdad? Órganos públicos desconcentrados y descentralizados. Tenemos 39 enlaces también de todas las instituciones educativas adscritas y sectorizadas a EMSIS. Y pues bueno, al del 2 de octubre al 23 de octubre, tenemos la fortuna de contar en el rescate de 2,507 chicos y chicas en todo el estado de Veracruz. Entonces, realmente hemos hecho un ejercicio muy humano de solidaridad. O sea, yo siempre lo digo que esos 2,507, ¿no? A partir del 1, ya le cambiamos la vida a un ser humano. Claro, por supuesto. Entonces, este es un ejercicio no de cantidad ni de competitividad, ¿no? Sino de celeridad para mejorar nuestra sociedad a través del conocimiento. Y aparte yo creo que el joven cambia también vidas, ¿no? Si a ti te cambian la vida, yo creo que tú también cambias vidas, ayudas también a su propia familia. El joven está comprometido también como ser ciudadano del mundo, buen ciudadano con los demás y replicar, ¿no? De hecho, el ciudadano del mundo tiene que tener esta cualidad, yo creo, salvo la opinión de las dos y del auditorio, ¿no? La primera que tiene que ser preocuparse, ¿no? Desde lo local a lo global y viceversa. Exacto. También a lo global a lo local. Entonces, yo sí creo que el beneficio es totalmente colateral cuando nosotros acercamos la educación a quien le hace falta, a quien lo necesita. Entonces, el Promueve también se va a quedar de forma permanente, paralela también al programa emergente de oferta educativa para reforzar esta condición. Hay muchas y muchos chicos que yo espero que nos estén escuchando, madres de familia, padres, ¿verdad? Vecinos, amigos, que todavía es un momento interesante, acabamos hasta el día 30, acabamos el día de mañana, pero bueno, al final de cuentas tenemos 24 horas para poder acercar a las EMSIS, ¿verdad? Para que aquellos chicos, no solamente chicos, también hay adultos, ¿verdad? También. Y hasta adultos mayores, que también, pues bueno, tienen también la factibilidad de poder estudiar, porque al final de cuentas el conocimiento es tan universal, que no tienen ni edad, ni tiempo, ni discrimina a nadie, porque el Promueve se ha convertido en el puente de muchos chicos que a través de sus sueños, a través del Promueve, es un andamiaje de un puente para llegar a realizarlos a través del conocimiento. Algo muy interesante, vaya, yo quiero también recordarles que, bueno, Ciudadano del Mundo es una plática que tenemos pendiente. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior también ha estado impartiendo webinars con este tema. Así que es. Yo creo que si muchos dicen, bueno, ¿qué es Ciudadano del Mundo? ¿Qué es? ¿Qué significa? Quiero invitarlos a el próximo, bueno, el día de mañana, martes 3 de noviembre a las 2 de la tarde. Directamente el subsecretario, el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, va a estar dando este tema de formando a ciudadanas y ciudadanos del mundo. Es bastante interesante. Yo quiero de verdad que lo tomen muy en cuenta, que mañana se conecten, repito, mañana martes 3 de noviembre, perdón, a las 2 de la tarde, que ahí en nuestra página institucional de Facebook nos encuentran como @semsisver. Ahí van a poder también encontrar la información, ahí van a poder encontrar el link, que bueno, pues es algo muy interesante.
tiene, vaya, muchísimas cosas que nos pueden hacer mejor persona, mejor, como bien dicen, el estudio no se queda en la aula, quiero que lo compartan con el mundo, no tienen que matarse con las matemáticas, que sabemos que muchos, no, es que yo las matemáticas no, bueno, puedes tener otros talentos, otras aptitudes, y puedes aportar mucho al mundo, porque como sociedad ahorita, sabemos que estamos, vaya... No, y tan es así que el señor subsecretario, el maestro Jorge Luzcala Villalba, con este gran proyecto que trae de innovación histórica, que es Formadores de Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo, pudo tener el beneficio, que nos lo compartió todos los veracruzanos, ¿verdad? Perfecto. A través del ejercicio de las palabras del doctor Mario Molina, Premio Nobel de la Paz, cuando inició los cursos, ¿verdad?, de educación media superior y superior, el día 21 de septiembre de este año, ¿verdad? Uh-huh. Cuando expresó algo que es bien importante, el doctor Molina dijo que nosotros tenemos que buscar la diversión sobre la educación, que no sea aburrido, que no sea tedioso, ¿no?, ¿verdad? Él decía que, y es el mensaje que deja CEMSIS a toda la comunidad educativa, decía que hay que buscar la diversión en la ciencia, y la ciencia obviamente se nos va a hacer divertida, claro, a través de experimentar, a través de que nosotros no tratemos de tener el conocimiento que va hacia forzado, nosotros, ¿no?, forzado, sino disfrutar. Exacto. El éxito de un gran conocedor del conocimiento es disfrutar lo que uno aprende y nunca dejar de hacerlo. Pues ya está el mensaje, como bien decimos también en nuestra serie de orientación vocacional, que muchos profesionistas destacados siempre mencionan, hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, tienen talentos, todos tenemos talento en algo, en lo que sea, si es cocina, si es, no sé, matemáticas, física, robótica, en algo todos tenemos talento y podemos sobresalir. Lo mejor de todo es que nos vamos a sentir bien nosotros mismos, vamos a ser buenos ciudadanos y ciudadanas del mundo y lo podemos compartir con el mundo para tener una mejor sociedad en general. Así que, pues muchísimas gracias. El mensaje final ya para toda la comunidad educativa. Pues más que nada es agradecer enormemente que todos podamos contribuir, ¿verdad?, a que nuestra sociedad sea mejor a través de acercar y darle certeza educativa a todas y todos los chicos que están en este Veracruz. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho que apoyen todos los programas, tanto de Promueve, tanto de lo que es POE, ¿verdad?, también la Padrina del Futuro, que todos a final de cuentas somos como una familia. Exacto. Que tenemos un objetivo en común, ¿no? Cumplir, ¿no?, y dar educación a todo el estado de Veracruz. Y de calidad. Y de calidad a través de convertirlos en ciudadanos y ciudadanas del mundo. Exactamente. Así que, bueno, pues también agradezco a la maestra Adelina Trujillo, que nos va a dar su mensaje final. Siempre es un gusto estar aquí y poder compartir. Sabemos el auditorio que ustedes tienen y poder decirles que el compromiso de la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior siempre va a ser querer estar cerca de todas y todos los chavos y crecer juntos para que pues concretemos todos los sueños que vayamos cumpliendo en conjunto con toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Apadrinando también, bueno, el futuro, apadrinando el futuro, este programa, para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Ahí pueden comunicarse al teléfono de POE o también al correo, que es última asesorpoe1@mc.gob.mx y el 2289-800540. Estamos muy contentos de poder atenderles y poder crecer juntos en esta tarea que nos hemos trazado todos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya terminamos el programa, me dio muchísimo gusto que estén conectados aquí con nosotros. Agradezco a todo el equipo de Radio UPAP, aquí nos encontramos, a todo el equipo de producción que también está siempre al pendiente en conmemoración del Día de Muertos el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, este próximo miércoles 4, con muchísima información interesante. Si ustedes quieren algún tema también en específico que traigamos aquí a Calacán, lo pueden dejar aquí en el chat y vamos a revisar los comentarios. A través de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior Superior, les deseo un excelente inicio de semana. Mi nombre es Judith Acevedo. Excelente tarde. Esto fue Calacán en directo.